Tenemos el honor de poder tener a todas las provincias, a nuestra provincia, y ese Bronar, que es quien coordina este COFEDRO. En este punto está conformado por dos delegados de cada provincia, hay dos comisiones de trabajo. Una comisión tiene que ver con lo que es lucha contra el narcotráfico, que está representado por las Fuerzas Armadas, y otra comisión que es todo lo que tiene que ver con prevención y asistencia, la cual yo soy delegada y represento a nuestra provincia. Son dos temas de los fundamentales, ¿no?, en lo que es la lucha contra la droga. Son dos ejes fundamentales que tienen que ver con lo que tienen que trabajar con la oferta y disminuir la oferta, y por otro lado poder trabajar con la demanda y disminuir la demanda. ¿Y la única forma de disminuir la oferta es aumentando la producción? Y en realidad está la articulación. Si bien hay cosas específicas de cada comisión, la prevención apunta es transversal a todos, no solamente desde esta área especial o específica, sino a todas las áreas gubernamentales y no gubernamentales. El tener que trabajar de lo que es la construcción de una vida saludable, lo que es el autocuidado también de las personas, el cuidado del otro, o sea, valores que hacen a la salud de nuestra comunidad y al cuidado de nuestra comunidad. Nuestro objetivo es brindar a la gente lo más cerca de su familia, de su casa, de su vida diaria, el acompañamiento necesario. Por eso, en realidad, el verdadero desafío fue la transformación, y es la transformación del sistema sociosanitario, que el sistema de salud esté preparado para acompañar a la comunidad, para detectar dificultades, y que las personas ante una situación de dificultad, ante un, por ejemplo, ante el abuso de alcohol, tengan la posibilidad de una asistencia adecuada, de un tratamiento, y no esperar que llegue realmente a una adicción. En varias oportunidades, distintos familiares denunciaron a algunas fundaciones que trabajaban en la recuperación de los chicos, y anteriormente los manipulaban en que concreten ventas en casco céntrico. Todas las ONG o organizaciones sociales tienen que estar aprobadas por lo que es la Secretaría de la Provincia, el Ministerio de Salud, y lo que es también CEDRONAR y el Ministerio de Salud de la Nación. Aquellas que no cuentan con la aprobación no pueden trabajar en estos ámbitos, porque más allá de las buenas intenciones, al no tener la formación y la aprobación de estos requisitos, esto puede exceder, y más allá de una buena intención, quizás generar y atrofiar.